Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Fausto Quintana por la invitación a participar en este 46º Coloquio Internacional de Primavera, Graciela Arroyo Pichardo, la Sociedad Internacional en Riesgo, Efectos Multidimensionales de la Pandemia. Para mí es un honor participar en esta segunda mesa, Impactos del COVID-19 en las relaciones jurídicas internacionales, acompañada de tan distinguidos expertos como es el doctor Juan Carlos Elizarrarás, el doctor Manuel Becerra Ramírez, la doctora Virginia Petrova, el doctor Mario Cruz Martínez y, por supuesto, la doctora Nuria González, a quienes saludo y les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, organizadores de este evento. Me presento, soy la maestra Adriana Jiménez. En esta ocasión tendré el gusto de moderar esta mesa. Para ello es importante mencionar que contamos con un tiempo de 2 horas para esta sesión y que cada participante contará con 2 intervenciones. En la primera tendrán un tiempo de 10 minutos, máximo 12. En la segunda réplica o comentarios tendrán un tiempo de 3 minutos, máximo 5 minutos. Y si no tienen inconveniente, me permitiré anunciarles en el chat cuando falten 2 minutos para concluir sus participaciones. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas por parte de las y los estudiantes y docentes de nuestra facultad, por lo cual les rogaríamos atender a los tiempos establecidos para que tengamos oportunidad de hacer esta ronda de preguntas y respuestas. Dicho lo anterior, pues iniciamos con la mesa. La primera participación será del doctor Velázquez Elizarrarás, del cual me permitiré leer una breve semblanza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la misma institución. Asimismo, cuenta con 4 especialidades en Pedagogía Avanzada por el CICE de la UNAM, Derecho Internacional del Desarrollo por la Universidad Libre de Berlín, Alemania, Derecho Internacional Público y Penal por la Universidad de París III, Francia, Derecho Internacional Público y Americano por la Universidad de Texas, Estados Unidos. Es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución. Ha realizado estancias de investigación y visitas de intercambio en diversas universidades como la Universidad de Alcalá, Santiago de Compostela y Barcelona en España, la Universidad de Bonn y Heidelberg en Alemania, Bolonia y Milán en Italia, Sudáfrica y Pretoria en Sudáfrica, la Universidad Central de Moscú en Rusia, entre otras. Es profesor de carrera titular C, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador nivel 3 y candidato a investigador nacional emérito. Cuenta con un amplio número de publicaciones en revistas especializadas, libros, capítulos de libros y artículos de fondo. Sin más, cedemos el uso de la voz al doctor Elizarrarás. Por favor, 10 minutos, máximo 12. Muchísimas gracias, doctor, por participar. Adelante. Silenciado. Ok, ya. Ya está activo el micrófono. Es un placer realmente compartir esta mesa con tan queridos y distinguidos colegas, ¿verdad? Y voy a tratar de ser breve, nada más, y antes dejar de mencionar que yo había pensado que las mujeres son primero, ¿verdad? Le había compartido a Fausto que, bueno, debía de iniciar Nuria y Virginia, y después, pues, los hombres de los caballeros, pero bueno. La razón por la que me toca abrir es porque precisamente el coloquio está dividido en 6 mesas. Cada una de estas mesas corresponde a uno de los ejes disciplinarios de la especialidad de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, yo como responsable académico del Seminario Permanente de Derecho Internacional, por eso me toca abrir, pero le correspondía a las damas, principalmente a las invitadas, pero bueno. Bueno, decía Fausto algo que me recordó, algo que decía Michel Viralí. Decía, es que yo soy especialista en política internacional y como que el derecho internacional no. No, yo diría que no, recordaría a Michel Viralí, aquí lo tengo a la mano. Él decía en su libro, ¿verdad?, el derecho internacional escritos a través de los años, el devenir del derecho internacional que fue publicado en México por el fondo, decía, y es que el derecho internacional es sin duda el derecho más político de todos los derechos. Y si su existencia dependiera de su alejamiento de la política internacional, no habría nunca ese derecho. Bueno, yo creo que es innegable
el contenido del derecho internacional público es así eminentemente político, ¿no? Y el derecho internacional privado, bueno, por su propia naturaleza tiene otras características, pero bueno, es el derecho internacional en general es un derecho político. Bueno, rápidamente nada más quiero felicitar a los organizadores por este 46 Coloquio Internacional de Primavera. Yo procuraré las dos preguntas tópicas que están aquí planteadas, responderlas, ¿verdad? De una manera conjunta. La primera pregunta nos habla si cuáles son los grandes desafíos para rediseñar, modificar o mejorar los marcos jurídicos nacionales e internacional para dar respuestas a las futuras emergencias sanitarias. Bueno, en la segunda intervención procuraré nada más puntualizar lo que me parece que son estos grandes desafíos, tanto del internacional en la parte de las relaciones públicas como privadas internacionales. Y luego la segunda pregunta nos dice si habremos de pensar en rediseñar, modificar o mejorar los marcos jurídicos nacionales e internacional para dar respuesta a las emergencias futuras, COVID. Bien, igual procuraré ahorita en estos breves puntos abarcar las dos preguntas tópicas, ¿no? Quiero recordar a Graciela Arroyo, ¿verdad?, que fue la iniciadora de este coloquio, que lleva su nombre desde el año en que arrancó, en 1975. Ella decía que todos los ejes disciplinarios de las relaciones internacionales, ¿verdad?, están íntimamente, ¿verdad?, relacionados tanto a nivel vertical como horizontal como transversal. Y decía que le correspondería al derecho internacional el jugar una función esencialísima en este cuadro de las relaciones internacionales, que es la de ordenar y regular las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, cualquier campo de las relaciones internacionales tiene que ver con el derecho, ¿verdad?, en todas sus acepciones. Y recordaba mucho Graciela Arroyo a Niklas Luhmann, cuando le preguntaba a un alumno en una clase de doctorado hace algunos años, que cuáles eran las dos ciencias de lo internacional, y decía Niklas Luhmann que son dos: una el derecho internacional y la otra las relaciones internacionales. Y le preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia? Decía, no, pues el derecho internacional es una ciencia prescriptiva, ordenadora, preventiva, reguladora, formalizadora, y las relaciones internacionales son una ciencia de carácter heurístico, explicativo y analítico. Ah, entonces, bueno, de allí la conclusión de Niklas Luhmann era de que la combinación de las dos disciplinas, tanto derecho internacional como relaciones internacionales, era algo ideal, que incluso reafirmó, yo recuerdo bien, cuando Manuel Becerra, aquí presente, mi querido amigo, invitaron hace unos años a Matías Herdegen, recordarás, Manuel, a Matías Herdegen de Heidelberg, y él decía exactamente lo mismo, que la combinación de las dos disciplinas es fundamental para obtener nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos y nuevas áreas de investigación. Yo ahí me quedo, creo que eso es lo valioso del derecho internacional en ciencias políticas y sociales. Ahora, yo propongo, por la cuestión del tiempo, nada más en esta primera parte, y a reserva de que en la segunda, en los 3-4 minutos que nos quedarían, pudiera nada más plantearles, sugerirles a ustedes algunos de los grandes desafíos que yo percibo del derecho internacional, tanto pro como pospandemia, ¿no? Es decir, los grandes temas que hoy se están desarrollando en todo el mundo a partir de, no solo del fenómeno global, la globalización de los procesos, de la propia democratización del derecho internacional, su extensión, sino a la pandemia definitivamente vino a cambiar todo, y seguramente la llamada nueva normalidad ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo les plantearé algunos retos, pero nada más les quiero plantear cuatro premisas rápido, que para mi modo de ver son fundamentales para poder explicar y responder bien a las preguntas tópicas que se nos han planteado en esta mesa. Primero, la primera premisa es que, por un lado, debemos de tener en cuenta que los procesos actuales de las relaciones internacionales, el fenómeno globalizador de la sociedad internacional y la pandemia, ¿verdad?, han influido y están influyendo de manera determinante
en la naturaleza, en el fundamento, en el contenido, la extensión y la diversificación del derecho internacional, e incluso considero que están jugando un papel fundamental en el replanteamiento de su función normativa y regulatoria del sistema de relaciones internacionales. Se modifican las relaciones internacionales, el derecho está llamado de una manera prácticamente inmediata, ¿verdad?, a responder a las demandas que procedan. Y por el otro lado, pues una vez que se estableció el derecho, que se reacomoda, que se actualiza, entonces ejerce una acción recíproca, no solo hacia las relaciones y la política internacional, sino ante el propio proceso globalizador y la llamada nueva realidad pospandemia, y no en pocas ocasiones es de esperarse que tenga el derecho internacional, ¿verdad?, una función de ordenamiento, atemperamiento y limitación, y condicionar el propio comportamiento de no solo del proceso de la globalización, sino de las nuevas relaciones pospandemia. Esa sería la primera premisa. La segunda, creo que de todo esto se está derivando una necesidad que ya se notaba desde mucho antes de actualizar el derecho internacional, lo que obliga a plantear nuevos enfoques a sus grandes características actuales, de las que yo resalto ocho. Ocho grandes características que ahora se vinieron a sacudir más y que, ¿verdad?, están llamadas a darnos una especie de prefiguración del derecho internacional de los próximos años con respecto a su función en las relaciones internacionales. Uno es, pues, una transición hacia un nuevo orden jurídico internacional, me parece que eso es evidente. La unificación del estudio, de los métodos de estudio y aprendizaje del derecho internacional, me parece que es una realidad hoy en todo el mundo, ¿verdad? Al menos eso, así lo hemos constatado en las últimas reformas del plan de estudio, que vemos que cada vez hay más unificación de los métodos de estudio y aprendizaje. Otro es la integración de lo público y lo privado. Creo que cada día es más difícil distinguir dónde comienza y lo público y termina y lo privado. Y hoy día estaríamos hablando más bien ya una especie de irrupción de los sujetos semipúblicos y de las relaciones de carácter semipúblico o semiprivadas, como se quiera. El derecho internacional está llamado a moverse en tres niveles paralelos, no excluyentes, que conviven, que es el derecho internacional, el derecho transnacional y el derecho supranacional, ¿verdad? Hay una nueva extensión vertical también, nuevos temas, nuevos campos, ¿verdad?, como todo lo relativo al ciberespacio, el genoma humano y la salud y la seguridad humana, ¿verdad? Otra característica es que están irrumpiendo cada día con más fuerza los técnicos y se está tecnificando los procedimientos de varios campos del derecho internacional, ¿verdad? Y el otro que me parece fundamental, que es una subjetividad ya plena e indiscutible del individuo como sujeto de derecho internacional, ¿no? Al tenor de estas dos primeras premisas, me permito plantearles una tercera. Es decir, que en las relaciones jurídicas internacionales ahora y post-pandemia, se están planteando múltiples y diversos temas que son y situaciones que son objeto de regulación y ordenamiento del derecho internacional público, encaminado a la regulación de las relaciones públicas internacionales y del derecho internacional privado, encaminado hacia las relaciones privadas internacionales, ¿no? Y esto, cuando hablamos de relaciones jurídicas internacionales, se nota que ha habido tradicionalmente una preponderancia de las relaciones públicas sobre las privadas, algo que yo creo que ahora más que nunca tendrá que irse, equilibrando. Y pues una cuarta, pero ya me meto en terrenos donde me parece que en Nuria, con quien he tenido oportunidad de trabajar por invitación de ella, yo la considero, no es porque está aquí presente, una de las principales privatistas que hay en México y en España, porque además tiene una escuela enorme, Nuria, detrás. Me parece que hay nuevos temas
las relaciones jurídicas internacionales me parece que son las que están como más claramente llamadas a ser redimensionadas, retratadas. Nada más pongo algunos ejemplos y con esto termino. Por ejemplo, los nuevos rubros, nuevos modelos de persona y de familia en el derecho internacional privado, ¿verdad? Otro tema, la sociedad de la hiperinformación, la justicia civil transfronteriza y otros rubros importantísimos hoy que me parece que están llamados a esta nueva tarea, a este nuevo reto del derecho internacional, particularmente el privado, ¿verdad? O combinados tanto el público como el privado. Si partimos de este hecho de que la frontera entre lo público y lo privado cada día es más difusa, a pesar de que en nuestros planes de estudio todavía vienen separadas las dos materias, mientras que en otros países se habla simplemente o de derecho internacional y, o allá en Berlín, o quizá lo haya visto Mario, allá en la Libre, o en otras universidades se habla de derecho internacional y nada más, y no se divide en público-privado. Pero bueno, hay temas que yo he estado captando, como la protección de los bienes culturales, la protección internacional de los recursos genéticos, y la protección contra las inversiones extranjeras, entre algunos de los grandes rubros que he visto, la personalidad electrónica, la digitalización y la transparencia de las personas jurídicas, la gestación subrogada transfronteriza, la transferencia de datos a nivel internacional, el bloqueo geográfico de interfaces en línea, la gobernanza contractual en las plataformas digitales, las plataformas para la resolución en línea de litigios en materia de consumo, el futuro de las acciones colectivas de muchas organizaciones internacionales como la Unión Europea, el procedimiento transfronterizo electrónico y muchos otros grandes temas que ya se venían gestando, se venían notando, pero con esto de la pandemia, y bueno, Manuel, que es un experto en materia de propiedad intelectual, creo que en el ámbito de la propiedad intelectual es donde el derecho internacional está llamado a grandes retos y grandes transformaciones. Yo con eso lo dejo, colegas, y les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Elisa Raras, por compartir con nosotros estas interesantes reflexiones sobre las dinámicas actuales, el proceso de globalización y cómo la pandemia está influyendo en el contenido del derecho internacional, por supuesto, en su actualización y los nuevos enfoques que tendríamos que estar estudiando. Muchísimas gracias. Ahora corresponde el turno al doctor Becerra Ramírez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, autor de obras sobre derecho internacional y propiedad intelectual e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más, cedemos el uso de la voz al doctor Becerra Ramírez. 10 minutos, máximo 12. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Micrófono ya está listo. En principio, quiero saludarlos a todos ustedes, a mi querida amiga, colega Nuria. A Adriana, por supuesto, me da mucho gusto verla nuevamente y en esta nueva función, a Virginia Petrova, a mi querido amigo Mario Cruz, que hacía mucho tiempo que no lo veía, me da mucho gusto compartir con usted la mesa y, por supuesto, al doctor Juan Carlos Velázquez Elizarras. Como tenemos 10 minutos apenas, voy a tratar mi tema de acuerdo con las dos preguntas que se hicieron. En principio estamos enfrente, es premisa mayor, es una pandemia que es como tal, es global, es un acontecimiento que no se había previsto en los últimos años y de repente llega. Y esto impacta definitivamente a todas nuestras vidas, ¿no? Desde el Estado, la organización internacional, la estructura económica internacional, indudablemente, la vida cotidiana de nosotros,
En fin, es un impacto que definitivamente es muy grande y sobre todo que mueve o que pone en cuestionamiento la organización internacional. Y a eso me quiero referir. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional a la pandemia? En principio, una de las cosas que me llaman muchísimo la atención es el orden jurídico de la posguerra, la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, fundamentalmente esta posible respuesta que podría dar la Organización de Naciones Unidas en sus diferentes niveles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que nos enfrentamos a uno de los grandes acontecimientos, de los grandes retos que no se tenían conocimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Eso significa la magnitud de la pandemia. Pero la respuesta me parece que nos ha quedado por deber la organización internacional. En principio, tomemos en cuenta que el único órgano de Naciones Unidas que tiene capacidad de dictar resoluciones obligatorias, el único órgano de Naciones Unidas que tiene facultad de coercitiva es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está ligado con un concepto que lo conocemos, nacido después de la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que es la seguridad internacional. La seguridad internacional está ligado en el concepto después de la Segunda Guerra Mundial, está ligado a la posibilidad de estallamiento de un conflicto que ponga en peligro la paz y seguridad internacionales. Pero fundamentalmente eso se piensa que un conflicto de este tipo tiene que ser un conflicto de carácter bélico. Después de la Guerra Fría, se trata de la comunidad internacional, la doctrina de derecho internacional, trata de hacer un movimiento en el sentido de considerar la seguridad internacional algo más que el estallamiento de guerras, como estamos viendo en el caso de una pandemia. Si bien la Organización de Naciones Unidas y concretamente, por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional tiene algunos proyectos que se refieren a catástrofes internacionales, que por ahí podríamos ver la regulación jurídica, no ha sido suficiente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si bien anteriormente en la década de los del año 2004 concretamente ha dictado resoluciones en relación con pandemias como podría ser el SIDA y el ébola en África, en este momento se ha quedado un tanto rezagado. Hay una resolución de febrero de este año que es bastante interesante en donde está diciendo que la vacuna debe de considerarse como una res pública internacional. Esto es bastante interesante, pero no es suficiente. El Consejo de Seguridad, desde mi perspectiva, que les digo es el órgano más importante que se refiere a la seguridad internacional, debería de dar una respuesta y no lo hace. Vemos también que la Asamblea General de Naciones Unidas ha dictado varias resoluciones, una de ellas promovida por la Cancillería mexicana, que me parece bastante interesante. El meollo del asunto, el foco de la atención de la Asamblea General es considerar que precisamente debe de existir una respuesta de carácter universal y en relación precisamente con la vacuna. Por otra parte, la Secretaría General, yo pienso que tiene muy buenas intenciones el señor Guterres, porque él es el más activo y ha dado calificativos también bastante interesantes. En principio hay que dar una respuesta. Se opuso en otro momento también, por ejemplo, a lo que la prensa internacional ha denominado como el nacionalismo de las vacunas o la diplomacia de las vacunas, diciendo hay un egoísmo internacional. Y es precisamente ahí donde podemos ver una de las características de esta nueva situación. En principio, que la solidaridad internacional, la cooperación internacional, que son la base de la organización internacional, definitivamente no ha funcionado. Pero sigamos en una revisión rápida a diferentes órganos de Naciones Unidas. Vemos
el caso de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que la pandemia y los movimientos, las posiciones políticas se han centrado en la Organización Mundial de la Salud. Y me parece que es adecuado. Su posición ha sido, me parece, en términos generales, con claroscuros. Los claros estarían en ser el centro de la dirección en materia de sanidad internacional. Me parece que ahí es lo adecuado. Tuvo muy buenas intenciones cuando lanza dos iniciativas bastante interesantes que al principio me parecía que era la respuesta a esta pandemia de carácter universal, que fueron el acelerador por un lado y el programa COVAX. El programa COVAX, como saben ustedes, es un programa que trata de concentrar la cooperación internacional de carácter financiera para lograr las vacunas en principio y hacer que haya una distribución de carácter equitativa a nivel internacional. En los oscuros es que definitivamente ese mecanismo en donde países como el de nosotros aportó dinero no funcionó. Ahí me parece que no se debe tanto a la Organización Mundial de la Salud, sino se debe precisamente a la posición de los estados. En ese sentido, veamos otro órgano, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, que precisamente me parece que es el foco de la atención en este momento. La Organización Mundial del Comercio, precisamente lo que hace es concentrar la gran discusión en este momento en relación con la propiedad intelectual, que eso se dice fácilmente, pero es el meollo del asunto en la discusión internacional. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es un monopolio de explotación que se concede a los productores de nueva tecnología. Precisamente la salud, que antes no se encontraba plenamente cubierta por la propiedad intelectual, se inserta en la década de los 90 en la Organización Mundial del Comercio. Y eso hace que se produzca un efecto de monopolización y de creación de unos cuantos empresas a nivel internacional que tienen la concentración de la fabricación de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión que se arma en la Organización Mundial del Comercio me parece muy importante. Como saben ustedes, a finales del año pasado y durante todo este año se ha estado discutiendo la interrupción de la propiedad intelectual. Como saben, la respuesta inmediata de Europa y de los países desarrollados, incluyendo Japón y Estados Unidos, fue no interrupción de la propiedad intelectual, porque sin propiedad intelectual no tenemos creación de vacunas, mayor investigación, y que es fundamental. Hay otro tipo de mecanismos que dijeron, pero la presión internacional ha hecho que, por ejemplo, Biden, como saben ustedes, haya movido en su posición y haya dicho, hey, estoy de acuerdo con la interrupción. Pero eso nos lleva a otro concepto que es bastante interesante, que es la diplomacia y la política internacional en materia de vacunas. Precisamente en este movimiento de ver quién llega primero a la vacuna, también tiene un trasfondo de carácter político. Las dos grandes potencias emergentes nuevamente, que son China y Rusia, desde el principio han dicho la vacuna, la propiedad intelectual está abierta y realizan una cooperación internacional. En ese sentido, se han avanzado en términos geopolíticos en relación con los Estados Unidos. Por eso, la reacción última de Biden va en ese sentido, pero al final de cuentas, quien dice la última palabra sería ni más ni menos que las empresas transnacionales. Vamos a ver, esto es como una historia de una telenovela, de una serie de Netflix que va a continuar el 24 de mayo, y hay que ver cuál va a ser la respuesta, pero yo les diría que al final de cuentas se puede aceptar esa posición de propuesta de Sudáfrica y de la India. Se va a liberar la propiedad intelectual, pero el meollo del asunto es que eso no es suficiente.
porque no realiza la transferencia de tecnología, y hay que tomar en cuenta, en mi minuto que me falta, hay que recordarles que la vacuna que nos están poniendo en este momento nos va a durar solamente unos cuantos meses, y entonces habrá que acudir. Y la concentración de la propiedad intelectual va a seguir en pocas empresas. Esa sería mi primera reacción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Becerra Ramírez, por sus importantes aportaciones sobre las implicaciones de la pandemia, no solo en nuestras vidas cotidianas a nivel local y nacional, sino a nivel internacional, que fundamentalmente pone en el centro del debate esta capacidad de las Naciones Unidas y todo el sistema, por supuesto, de las Naciones Unidas y de diversos organismos internacionales para hacer frente a estos acontecimientos que sin duda cimbran las estructuras jurídicas globales. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos la intervención de la doctora Petrova, no sin antes leer una breve semblanza también. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho de la Unión Europea y en Derecho Internacional Económico por la Escuela de Derecho de la Sorbona, Universidad de París 1, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica y la medalla Alfonso Caso por haber sido la alumna más distinguida de la generación 2011. Ella es doctora en Derecho Internacional, con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesora de carrera en el área jurídica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Acatlán de la UNAM y ha impartido cátedra de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Económico en la especialización en Derecho del Comercio Exterior de la UNAM y en la especialización de Derecho Internacional del ITAM. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, es autora de 2 libros y ha publicado trabajos académicos en obras colectivas y revistas especializadas en México y en el extranjero. Muchas gracias, doctora. Por favor, adelante con su intervención. 10 minutos, máximo 12. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Adriana. Le agradezco mucho por la invitación a participar en esta mesa de diálogo. Es para mí un gran honor compartirla con distinguidos juristas que han sido todos mi maestra y mis maestros y maestras y maestros de muchas otras generaciones. Yo quisiera compartir con ustedes una breve reflexión en torno al derecho internacional de la salud, porque desde mi perspectiva, el principal desafío que enfrenta la comunidad internacional por causa de la pandemia por COVID-19 es precisamente garantizar el derecho humano a la salud. Intentaré proyectar unas diapositivas, espero que sí pueda. Listo. Bien, después del final de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional conoce una importante ampliación en su ámbito de aplicación material. Antes, el término derecho internacional se utilizaba para nombrar al derecho internacional público y al derecho internacional privado. En la actualidad existen muchos derechos internacionales: el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal, el derecho del espacio ultraterrestre, el derecho ambiental internacional, el derecho internacional del trabajo, por no mencionar solo algunas, o por mencionar solo algunas de las disciplinas especializadas en el ámbito internacional. No obstante, el derecho internacional de la salud, hasta fechas recientes, era la rama menos desarrollada y menos consolidada del ordenamiento normativo internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional de la salud? Bueno, las principales fuentes se encuentran en el derecho originario o en el Estatuto Constitutivo de la Organización Mundial de la Salud, que curiosamente se llama Constitución de la Organización Mundial de la Salud, y en las normas de su derecho derivado, es decir, en los actos, decisiones, etcétera, que adoptan los órganos internos de la organización. La Organización Mundial de la Salud ha sido dotada de un muy importante poder normativo. Podría adoptar tratados internacionales y podría adoptar también reglamentos obligatorios para sus miembros. No obstante, la Organización Mundial de la Salud, desde que fue creada, ha preferido adoptar normas de soft law, es decir, normas no vinculantes para los sujetos del derecho internacional. En más de 70 años de historia, la OMS ha adoptado solamente 3 instrumentos
vinculantes. Un tratado internacional, la Convención Marco sobre el Control del Tabaco y dos reglamentos. El que se aplica en caso de emergencias de salud de importancia internacional como la que estamos viviendo actualmente por la crisis de COVID-19 es el segundo, el Reglamento Sanitario Internacional de 1969. Entonces podemos ver en el marco normativo de la Organización Mundial de la Salud un claro déficit. Es una organización con fines y objetivos muy ambiciosos, pero se ha convertido en un tigre sin dientes, como la ONU en sí. Hay otras fuentes del derecho internacional de la salud un poco dispersas y fragmentarias en otras disciplinas especializadas. En el derecho internacional de los derechos humanos hay instrumentos que prevén el derecho humano a la salud, la propia Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No obstante, este derecho humano es de los menos bien definidos. Su alcance normativo no es claro, no se explican bien sus condicionantes. Entonces es de difícil aplicación y de difícil justiciabilidad inclusive. Hay normas que se aplican a temas y problemas de salud y de seguridad sanitaria en el derecho internacional humanitario. En el derecho del comercio internacional, como lo mencionaba el doctor Becerra, el acuerdo TRIPS o ATPIC tiene muchísimo que ver con la protección internacional de la salud. El acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias permite imponer obstáculos al comercio internacional con el fin de proteger la salud pública. Hay normas relativas a la protección internacional de la salud en el derecho internacional de las inversiones, en el derecho ambiental internacional. Por supuesto que los temas ambientales y la protección internacional de la salud son íntimamente relacionados. Aquí pueden ver algunos elementos de esta interrelación. Entonces, desde mi perspectiva, el principal desafío de esta pandemia es pensar en una nueva agenda de derecho internacional para la protección de la salud y en la conversión del derecho internacional de la salud en una de las principales ramas del derecho internacional, por no decir en la principal rama del derecho internacional. ¿Cuáles son los actores que intervienen en materia de derecho internacional de la salud? Por un lado, tenemos organizaciones intergubernamentales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Global para el SIDA, hay algunas organizaciones regionales. Por otro lado, tenemos ONGs, entes privadas. No obstante, no hay una estrecha cooperación entre todos estos actores y esto también obstaculiza la eficaz aplicación del de por sí deficiente marco normativo internacional en materia de protección de la salud. Ahora solamente quisiera decir algunas palabras en torno a la Organización Mundial de la Salud, que es la principal organización con competencia para garantizar el derecho humano a la salud y el más alto estándar de salud para todos los pueblos. Por lo menos eso se establece como fin y objetivo de la organización en el preámbulo de su estatuto constitutivo. Ya decía el doctor Becerra, hay luces y sombras en el actuar de la OMS durante la pandemia por COVID-19. ¿A qué se deben estas luces y sombras? Bueno, en primer lugar, el único instrumento vinculante del derecho derivado de la organización que se aplica a pandemias o a crisis sanitarias como la que vivimos por COVID-19, decíamos, es el Reglamento Sanitario Internacional, y este sufre de una muy grave miopía jurídica. ¿Por qué? Porque establece unas cuantas obligaciones al cargo de los estados, por ejemplo, desarrollar sus capacidades internas para detectar y notificar eventos que ocurren en el interior de sus fronteras, pero representan riesgos para la propagación internacional de enfermedades contagiosas. Deben notificar a la organización todas las medidas que se adopten para contener dicha propagación,
¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Bueno, debe compartir a todos los estados la información recabada de los estados y debe recomendar algunas medidas que los estados pueden adoptar para contener y erradicar la emergencia sanitaria. No obstante, toda la visión del Reglamento Sanitario Internacional es una visión a posteriori, una vez que ya ocurrió la crisis sanitaria. No hay ninguna visión preventiva, no se establecen ningún tipo de obligaciones para los estados respecto al estado de sus sistemas internos de salud, ¿no? Y son precisamente los sistemas internos de salud insuficientemente desarrollados que han demostrado en la actualidad su incapacidad para detener la propagación internacional del COVID. Bien, otro problema. Prácticamente todas las grandes epidemias del siglo XX y del siglo XXI han sido causadas por enfermedades de origen zootómico, es decir, enfermedades que se transmiten por animales. Y el COVID-19 sabemos que se origina en los murciélagos y que los pangolines sirvieron de especie intermediaria antes de que se transmita al hombre. Entonces, existe una estrecha relación entre la protección de la salud y la protección del medio ambiente y el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre. Entonces, hay que pensar en esta relación y la Organización Mundial de la Salud parece ser el foro perfecto para ocuparse de estos temas y eventualmente negociar un tratado global sobre salud, medio ambiente. Hay que pensar en incluir en su marco normativo regulación de las tecnologías biomédicas. No es posible que se dedique a luchar contra enfermedades, pero que no establezca en su marco normativo nada respecto a las curas para estas enfermedades, ¿no? Incluso se podría pensar en incluir disposiciones acerca de la propiedad intelectual y la industria farmacéutica en el derecho originario derivado de la Organización Mundial de la Salud. Es una organización con un presupuesto muy raquítico, ¿no? No se compara para nada con el presupuesto de salud de sus estados miembros. Es una organización que depende de aportaciones privadas. La asociación Bill and Melinda Gates es su principal donador y además puede decidir la direccionalidad del dinero que aporta, es decir, en qué se va a utilizar. Esto, por supuesto, también corroe la legitimidad de la Organización Mundial de la Salud. El derecho de la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún tipo de mecanismo de control o rendición de cuentas. Hemos visto durante la pandemia constantes violaciones del Reglamento Sanitario Internacional, de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. China notificó de manera demasiado tardía el brote de COVID que ocurría en su territorio. En fin, pero los estados no han asumido ningún tipo de consecuencia negativa por esta violación del derecho internacional de la salud. No se establecen sanciones, eso también sería otro reto. Y la Organización Mundial de la Salud, como todas las organizaciones del orden internacional liberal, se encuentran actualmente inmersas en terribles luchas geopolíticas. Esto obstaculiza en gran manera el actuar de todas las organizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todos los directores de la OMS antes eran electos con el acuerdo de Estados Unidos. El actual director de la organización, Tedros Adhanom, fue electo con fuerte apoyo chino. Esta rivalidad política de los miembros, este declive en la hegemonía de Estados Unidos en el plano internacional se siente mucho en la Organización Mundial de la Salud. Y en conclusión, es utópico pensar que solo el derecho internacional de la salud nos permitirá luchar contra futuras emergencias sanitarias de la magnitud de la pandemia por COVID-19, pero también es utópico pensar que el derecho internacional de la salud y la Organización Mundial de la Salud, con sus actuales deficiencias jurídico-institucionales, puedan dar una respuesta eficaz
y a promover la cooperación entre los estados en estos ámbitos que, repito, deberían ubicarse en el corazón axiológico de todos los estados miembros de la comunidad internacional, de todas las organizaciones internacionales y de todas las normas del derecho internacional. De esto puede depender incluso nuestra supervivencia como especie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por poner sobre la mesa estos debates tan interesantes sobre el derecho internacional de la salud y la importancia de incluirlo en la agenda internacional a fin de garantizar su aplicabilidad y justiciabilidad. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Cruz, del cual también leeré su semblanza. Él es profesor investigador en Derechos Humanos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Santa Fe, México, donde ha desarrollado líneas de investigación sobre derechos humanos, grupos vulnerables e igualdad y no discriminación. También se ha desarrollado como defensor de derechos humanos y actualmente es consejero académico del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas. Doctor y maestro en Derecho por la Universidad de Roma II, maestro en Filosofía y Estética por la Universidad de la Sorbona de París, maestro en Filosofía Política por la Universidad de París, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2019 fue investigador visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá, y en 2016 realizó una estancia de investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Cuenta con 4 libros y más de 30 artículos en México y en el extranjero. Estimado doctor, le cedemos el uso de la voz, 10 minutos, máximo 12. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Pues buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto, un honor estar otra vez en la UNAM. Estoy muy contento, además de compartir este espacio con colegas ilustres y especialmente mi querida maestra Nuria González y mi maestro Manuel Becerra, un gustazo volver a verlos en este espacio. Bueno, como ya lo comentaba, déjenme ordenar un tanto porque las ideas que se han planteado en este espacio han sido muy interesantes. Yo querría mirar ahora desde otra óptica el título, digamos, que nos convoca, Sociedad Internacional en Riesgo. Yo querría tener mi mirada puesta sobre todo desde una perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos, que es a lo que yo me dedico, y yo querría plantear antes que nada una premisa para poder entender la propuesta que yo estoy trayendo. O sea, a mí me parece que cuando hablamos de la pandemia debemos entender, y creo que la literatura que se ha ido generando en los últimos meses, en el último año, ha sido muy rica, ¿no? Narrativas desde la filosofía, la política, la literatura, es decir, todos y todas estamos escribiendo sobre el COVID-19, todos y todas. Cada quien desde su perspectiva lo está haciendo, está tratando de crear esto que Zizek escribió hace poquito en un libro que se llama Pandemic. Estamos tratando de tejer solidaridad desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, pero yo querría plantear dos premisas que me parecen fundamentales. O sea, cuando hablamos de la pandemia, yo creería que hay que considerar dos elementos fundamentales. Primero, las de que el mundo, las relaciones internacionales, están asentadas sobre procesos de desigualdad estructural. La segunda hipótesis que yo querría plantear, y me parece muy importante al analizar el fenómeno de la pandemia, es el tema de las violencias. O sea, si ustedes analizan desde el derecho internacional, desde los modelos de derechos humanos, encontramos nutridos informes de procesos de violencia que están surgiendo. Uno muy particular, el tema de género. Un sector que ha sido vulnerado durante la pandemia ha sido el de las mujeres y el de las niñas. Otro sector, por ejemplo, las personas de la tercera edad. O sea, es innegable que cuando estuvo el pico más alto de la pandemia, un debate era a quién se le asignarían los recursos sanitarios si se encontrara una encrucijada entre una persona de la tercera edad y una persona joven. Otro grupo que también ha sido totalmente, pues yo diría, evidenciado en estos grandes procesos de violencia, han sido las personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero plantear en este foro que me parece muy interesante? Sobre todo tratar de plantear una perspectiva de derechos humanos, porque cuando hablamos de una perspectiva de derechos humanos, nos obligamos a establecer, repito, procesos de desigualdad y procesos de violencia. Entonces, yo traigo es justamente una mirada quizá un tanto diferente hasta este momento, porque lo que han colocado mis colegas ha sido realmente un contexto muy interesante.
de cómo el sistema internacional, las relaciones internacionales, la propia narrativa del derecho internacional en sí, han sufrido cambios, han planteado desafíos. Yo querría situar ahora otro debate también que viene del derecho internacional de los derechos humanos, que se refiere a los procesos de discriminación. Es decir, lo que me parece que hay que ver es que no tan solo las relaciones internacionales explican este tema, porque si no llegamos a un desencanto, a un pesimismo, en donde decimos, el sistema internacional pues no alcanza, ¿no? Naciones Unidas no alcanza, la OMS no alcanza, en fin, me parece que yo querría mirarlo, sobre todo porque cuando hablamos de violencias, tenemos que hablar de los estados. Entonces, yo lo que querría situar es que, efectivamente, desde el sistema internacional, en el modelo mexicano, en el modelo de América Latina, encontramos un filón de análisis muy interesante. Y yo querría trabajar particularmente, repito, procesos de discriminación a la luz de derechos humanos durante el COVID, particularmente desde el sistema interamericano. Entonces, ya el maestro Becerra ha hablado sobre Naciones Unidas, yo iba a hablar algo sobre eso, el maestro ya dijo una serie de reflexiones muy interesantes, yo ya no continúo en esa parte, pero yo sí quiero situar mi reflexión sobre cómo en América en general, con esto de la pandemia, se movilizaron resortes que a veces ni veíamos como órganos del sistema internacional, como órganos del sistema interamericano, comenzaron a identificar cuestiones muy particulares del COVID. Hablo, por ejemplo, de temas de restricciones que algunos estados en América Latina llevaron a cabo durante la pandemia, ¿no? Y fue un debate el tema de las restricciones, si efectivamente los estados necesitaban establecer esas restricciones, por ejemplo, al derecho de tránsito, al derecho incluso de libertad, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso colombiano, todos vimos en la televisión estos toques de queda que establecieron algunas ciudades colombianas y en donde efectivamente había violaciones a derechos humanos. Entonces, déjeme situar mi propuesta en esta primera parte de mi intervención, hablar de dos órganos que son muy importantes en el sistema internacional de América y que creo que es necesario que los conozcamos y que los traigamos a la mesa. Uno es la Comisión Interamericana y otro la Corte Interamericana. Y quisiera hablar de la Comisión Interamericana, ustedes lo saben, la Comisión Interamericana es un órgano de la OEA, fundado en 1959, que emitió y ha estado emitiendo importantes pronunciamientos sobre el tema del COVID. Y quisiera traer a la mesa particularmente dos resoluciones de la Comisión Interamericana. La primera es la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana. Esta es muy interesante porque nos establece toda una geografía muy interesante sobre el derecho de los derechos humanos. Esta resolución 1-2020 es del 10 de abril de 2020 y tiene por título Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Esta resolución, ¿no?, fue elaborada esencialmente por dos relatorías muy importantes de la propia comisión, una, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y la otra de la RELE, la Relatoría sobre Libertad de Expresión. ¿Qué es lo que establece esta resolución 1-2020? Esta resolución 1-2020 establece todo un panorama en donde están situadas las obligaciones de los estados. ¿Cómo deben actuar, cómo debían actuar los estados frente a la pandemia? Innegablemente, como decía Virginia, ¿no?, un tema fundamental que establece la resolución 1-2020 es el tema de la salud. ¿Qué vamos a entender por salud? ¿Qué obligaciones van a tener los estados con motivo del derecho efectivo o acceso efectivo a la salud? Entonces, yo querría destacar esta resolución 1-2020 porque plantea algo que yo planteé al inicio de mi comentario. Lo que destaca la resolución 1-2020 es que el contexto de América es un contexto de desigualdad y de discriminación. O sea, no podemos pensar en relaciones internacionales sin entender que la desigualdad y la violencia y la discriminación van a afectar el efectivo acceso, por ejemplo, a la salud, a la vida, a la libertad, entre otras cosas, a la educación, al trabajo, entre otras cosas. Entonces, lo que dice la resolución 1-2020 es que el núcleo de las acciones de los estados deben estar enfrentadas, deben estar situadas desde una perspectiva de derechos humanos. Y esto parece una cantaleta de que hay que hacerlo todo con derechos humanos. Yo quisiera matizar esto. Cuando se habla desde una perspectiva de derechos humanos, esencialmente hay que plantear un elemento, que los estados tienen obligaciones
concretas en donde no pueden discriminar a grupos históricamente vulnerables. Entonces, en este tema, por ejemplo, de la salud, que me lleva al segundo elemento de los grandes pronunciamientos de la Comisión Interamericana, la resolución 4-2020 de la Comisión Interamericana es una resolución muy importante porque tiene por título justamente el tema de la salud de las personas en América. La resolución 4-2020 de la Comisión se titula Derechos Humanos de las Personas con COVID-19. Y nuevamente vuelve la Comisión a establecer un planteamiento metodológico muy importante en donde establece la necesidad que los estados hagan justiciables los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, en esta idea que planteaba Virginia, por ejemplo, ¿no?, de esta falta quizá de justiciabilidad, yo diría que hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero en el caso de las herramientas que tenemos desde este poderoso sistema interamericano, yo lo voy a comentar en mi segunda intervención, tenemos elementos muy interesantes para llevar a cabo litigios exitosos sobre el derecho efectivo a la salud, ¿no? O sea, lo hemos escuchado en los últimos días, hay personas que han logrado vía amparo, han logrado que se les apliquen las vacunas, que a veces a algunos políticos no les ha gustado, pero vía litigio se han logrado que se realice la inoculación del biológico a personas. Entonces, eso es por una parte la Comisión Interamericana. El otro elemento que quiero comentar rápidamente es justamente la labor que ha desarrollado en estos meses, en el último año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana incluso estableció un sitio especial para el COVID, ¿no? Derechos Humanos y COVID. Ustedes pueden entrar a este sitio de la Corte Interamericana y ustedes van a encontrar, ¿no?, una serie de documentos que se han generado desde el sistema regional, desde el sistema universal, todos los pronunciamientos que al parecer identificó la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana. Y yo querría dirigirme esencialmente en cuanto a la Corte Interamericana a un importante documento que también emitió la Corte Interamericana, lo publicó el 9 de abril de 2020, muy cercano al de la Comisión, que es la Declaración sobre COVID-19 y Derechos Humanos. Los problemas y desafíos, dice la declaración, deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo diría para ir cerrando en este minuto que me queda? Que una de las labores que ha hecho el sistema regional de derechos humanos es plantear numerosos procesos de discriminación desde la salud a otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero particularmente podemos encontrar desde el sistema interamericano herramientas prácticas que nos pueden llevar justamente a una litigiosidad exitosa, muy lenta, pero sí me parece que lo necesario, para cerrar esta parte de mi intervención, lo necesario es conseguir o tejer estos modelos, en este caso del sistema regional, vinculado a la actuación de los propios estados. Y en este caso sería ver cómo el Estado mexicano, cómo ha reaccionado frente a esos modelos planteados por el propio sistema regional o el sistema universal de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo simplemente cierro con esta idea. Hay que pensar en desigualdad, hay que pensar en discriminación, pero sobre todo hay que pensar en herramientas que puedan darle a los estados, ¿no?, una obligación clara y que desde las organizaciones académicas de sociedad civil y ciudadanas podamos hacerle a los estados el cumplimiento efectivo de estas obligaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Cruz. Me informa la maestra Adriana que tuvo un contratiempo. Al parecer la lluvia le está pegando fuerte ahí por su casa. Digo, no sé si esto también le está pasando al doctor Elisir Raras, pero ya que está aquí en cuadro, nada más quiero decirles que ahora, doctor Mario, le agradecemos mucho la presentación y damos pie a la presentación de la doctora Nuria González. Por favor, doctora. Estamos bien, Fausto, yo perfectamente bien, estoy escuchando. Ok, no hay problema. Gracias. Sí, noté que Adriana... Doctora Nuria, es su turno. Su micrófono.
Cierto, se me había olvidado, disculpen. Ahí voy. Ya lo quité, ¿verdad? Sí, perfecto. Voy a ponerle bien. Ahora sí, ya los veo a todos. Decía que muchas gracias, doctor Faustán, por darme la palabra, y qué lástima que Adriana, bueno, se está lidiando con el tema tecnológico. Esperemos que se pueda incorporar un poquito más tarde con nosotros. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, agradecer, como todos mis compañeros han hecho, pues que nos hayan hecho el favor de convocar. Yo no sé si ha sido consciente o inconscientemente, pero han reunido a un grupo de amigos a los que yo admiro pero profundamente, y bueno, estoy hiper feliz de compartir pantalla, porque ya me hacía falta compartir pantalla con gente tan cercana y a la que aprecio y quiero tantísimo. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a tratar, digamos, de perfilar lo que yo he preparado para el día de hoy. Hay muchos temas que ya los compañeros que me han antecedido me han hecho el favor de expresar, pero yo con gusto, digamos, lo retomo en la medida que pueda alimentar de esta convocatoria. La perspectiva y el panorama que pretendo presentar el día de hoy difiere un poco de lo que el resto de los colegas que me acompañan en el panel han expuesto, porque bueno, en principio, bueno, nuestro querido y maravilloso y siempre querido, y yo siempre digo que hasta nuestro guapísimo Manuel Becerra, ¿verdad?, es internacional publicista, nuestro también apreciado Juan Carlos Velázquez Lizarrarás y nuestra Virginia. Mario ya, como acaba de decir, su área de expertise es el derecho internacional de los derechos humanos, y en este caso, bueno, pues yo, mientras que todavía tengamos esta distinción que no tiene sentido, que es difusa, entre derecho internacional público y privado, pues me dedico al derecho internacional privado. Soy jus internacional privatista, ¿no? Pero bueno, como le digo, creo que es un sutil detalle es lo que puede dar, digamos, una complementariedad a lo que yo realmente quiero expresar, al derecho internacional, tanto público como privado, ¿no? Ante esta frontera tan difusa entre ambos. Por si alguien de nuestra audiencia necesita tener un concepto de qué es el derecho internacional privado, puedo definir y compartir de manera, por supuesto, muy sencilla y rápida, que esta rama del derecho, el derecho internacional privado, se encarga de regular las relaciones jurídicas privadas, es decir, entre particulares, pero en donde el Estado también tiene injerencia, siempre y cuando actúe como iuris gestione y no como iuris imperii, porque de lo contrario estaríamos hablando de derecho internacional público, y en donde hay un elemento internacional, un elemento de extranjería como punto de contacto o conexión, que en la actualidad es realmente la residencia habitual. Bueno, pues esto es lo que realmente es el área al que voy a, digamos, a centrarme en la tarde de hoy para resolver la primera pregunta que nos plantea nuestro coordinador ante los desafíos en los que nos enfrentamos como comunidad internacional. Es importante en este desafío traer a colación el panorama mexicano. ¿Cuál es la fotografía completa con respecto al derecho internacional? Y así yo les podría decir que tenemos un México antes y después de la década de los 80. Con anterioridad a la década de los 80, México fue tildado de territorialista al no firmar prácticamente ningún instrumento internacional o pocos instrumentos internacionales. Con posterioridad a la década de los años 80, México se caracterizó por el efecto contrario, es decir, por firmar prácticamente absolutamente todos los instrumentos que se le proponía, salvo algunas excepciones importantes. Es decir, México en el ámbito internacional fue criticado con anterioridad a la década de los 80 por un defecto de firmas y ratificaciones, y posteriormente fue igualmente criticado por un exceso de firmas y ratificaciones. Esta es la inercia de México y no debe ser censurable, así pareciera que nos gusta y así lo hacemos, y las razones pueden ser muchas y variadas. No es el momento de analizar las mismas. Lo que sí es criticable, o por lo menos para mí es censurable, es que siendo parte de nuestra norma interna todos los instrumentos internacionales firmados por nuestro país, no lo conozcamos, no los invoquemos, no los utilicemos
y en definitiva no los armonicemos con nuestra norma interna. A la fecha tenemos más de 1.700 instrumentos internacionales, y hablo de instrumentos para meter en el mismo saco tanto los instrumentos de hard law o derecho duro, como son los convenios tradicionales, como instrumentos de soft law o derecho flexible o suave. Y hay, como les digo, un déficit absoluto de armonización normativa. A pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, casi a un año de su reforma. Entonces, en este contexto, la pandemia no ha dejado indiferente y la manera de atender situaciones particulares en el ámbito internacional se hace patente. Un ejemplo de ello lo tenemos con el cierre de fronteras. Quiero aterrizar esta primera pregunta en un supuesto concreto. Como niñóloga que soy, y así hago referencia al atributo con el que mis colegas me presentan por ser las niñas, niños y adolescentes una de mis áreas de investigación, de expertise más extensa e incondicional, ¿no? De esta manera marco la pauta que las niñas, niños y adolescentes, este sector poblacional vulnerable por antonomasia, pareciera que nunca cobran el protagonismo necesario para que se pueda atender y proteger sus derechos de una manera íntegra en su interés superior. La emergencia sanitaria por COVID-19 no ha sido la excepción. Como los niños, las niñas y adolescentes parecieran ser en principio y paradójicamente los menos afectados por la enfermedad del coronavirus, pero sí los más afectados por las medidas adoptadas para luchar contra la misma. Básicamente, el distanciamiento social con la confinación en sus casas. Son consecuencias directas, con consecuencias directas en la salud, desde que se restringió, por ejemplo, el acceso al aire libre o al esparcimiento en la calle, en la educación, desde la enseñanza en línea, por lo menos para aquellos que alcanzaran a acceder a esta educación en línea, en lo social ante la recesión económica y el desempleo de los progenitores, o separaciones y divorcios de sus progenitores, o en el incremento de violencia física o emocional, siempre agudizada por tener que vivir bajo el mismo techo con el maltratador o maltratadora y con la abusadora o el abusador durante la pandemia. Bueno, pues a estos niños, niños y adolescentes, la COVID-19 también les ha repercutido, como les digo, ante el cierre parcial de fronteras y por ende socavando el derecho al libre tránsito, o con la emisión de decretos y acuerdos en torno a la suspensión de todas las actividades que no entraran dentro de la llamada categoría de esenciales, ¿no? Y por ello, bueno, pues cierre de tribunales y actividad mínima de autoridades centrales y la imposibilidad de actuar de manera expedita, dejando en un estado de indefensión a los menores que se encuentran realmente en circunstancias complejas. En este sentido, no puedo evitar, dada la situación en la que vivimos, traer a colación el tema en torno a la sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes por parte de uno de sus progenitores y por ello la solicitud de la restitución internacional de dichos menores. Situaciones de una gran complejidad, no solo por la interacción de estados diferentes con normativa internacional e interna que confluye entre sí, sino por la posibilidad de conllevar implicaciones psicológicas de violencia, maltrato, abuso, entre muchos de los factores que van en detrimento palpable de la salud de la infancia víctima de estos actos. La excepción más recurrida para no retornar a un menor sustraído internacionalmente por parte de uno de sus progenitores es el grave riesgo. Este grave riesgo está invocado en un artículo, el artículo 13.1b del convenio de La Haya de 1980, es el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y bueno, pues a todos estos motivos de grave riesgo se le ha agregado con la pandemia el argumento del grave riesgo por contagio del virus y por ende por contagio de la enfermedad. La pregunta, al menos para mí, es cómo se ha tratado la excepción de grave riesgo cuando se invoca particularmente la pandemia.
Bueno, pues de los casos que realmente se ha estado trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los casos que México ha estado involucrado, se ha planteado dos hechos relacionados con la pandemia. El primero es en relación al viaje, y en este sentido, el supuesto concreto, si trasladar a un niño o una niña en un medio de transporte como es el avión, constituye o no un grave riesgo, teniendo en cuenta además el cierre de fronteras entre países. El segundo tema se refirió o se refiere a las condiciones sanitarias en el estado de su última residencia habitual, condiciones tan perjudiciales o tan dañinas que regresar a un niño o una niña a dicho país lo pudiera someter a un grave riesgo. Estos son casos, digamos, que se nos dio con respecto a Nueva Zelanda y Australia con Gran Bretaña. Es decir, países involucrados que han atendido estos casos apelando a lo que se llama el cuarto sector, sector constitutivo del contenido del derecho internacional privado, que es la cooperación entre autoridades centrales designadas. Pero este es un tema que quiero comentar con respecto a la segunda pregunta que se nos plantea en este panel y que con respecto a la segunda intervención quiero abundar con más detalle. Junto con este tema puntual que traigo como ejemplo, no quiero dejar de pasar actuaciones fundamentales que también desde el ámbito regional se han ido pergeñando desde el desafío que entraña la pandemia. Y de esta manera, bueno, pues en el continente americano, como acaba de expresar Mario Cruz, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, por ejemplo, han emitido una serie de pronunciamientos que tratan de contribuir a la vigencia de los derechos humanos, como él acaba de decir, en el contexto de la pandemia. En el caso de la Comisión, también no me voy a dar a la tarea de entrar en el contexto porque él ya hizo el favor de hacerlo, la Comisión ha emitido tres resoluciones. La primera que él refería de 10 de abril del 2020, la resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas. También la resolución 4/2020, derechos humanos en las personas con COVID-19. Y una tercera, la resolución 1/2021, las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. También, y lo acaba de referir, la Corte Interamericana ha emitido la declaración sobre COVID-19 y derechos humanos. Es decir, tenemos un amplio abanico que no hay que dejar de perder de vista porque son las únicas posibilidades y candados para poder, obviamente, atender a una población discriminada históricamente, como expresaba literalmente Mario Cruz, ¿no? En sentido similar, igualmente otros sistemas regionales de derechos humanos en África y en Europa se han sumado a los esfuerzos para poder aportar lineamientos para precisamente la salvaguarda y la vigencia de los derechos humanos. En el ámbito universal, ya nos ilustraron Manuel y Virginia y también Juan Carlos, en concreto algunos órganos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha emitido la declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus y los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, relatores especiales de Naciones Unidas, como los que tienen en su mandato los derechos al agua, a la salud, a la alimentación, migrantes, por ejemplo, y entre otros, ¿no?, también se han pronunciado sobre la importancia de salvaguardar los derechos humanos en este contexto actual. Pues esos son algunos de los desafíos que nos plantean con la primera pregunta que nos hacían para este panel. Como les digo, con respecto a la segunda, y así me gustaría aterrizar todo este, digamos, preámbulo que acabo de esbozar, cuáles son, digamos, los modos de rediseñar o modificar o mejorar los marcos jurídicos nacionales e internacionales, son importantes, obviamente, para traerlo a colación y para cerrar este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nuria. Con su participación, pues bueno, iniciaríamos esta segunda ronda.
Si no tiene inconveniente, pudiéramos iniciar en sentido contrario. Primero dar el uso de la voz a la doctora Nuria, después al doctor Cruz, después a la doctora Virginia, al doctor Becerra y finalmente al doctor Velázquez Elizarraraz. En esta segunda ronda tenemos de 3, máximo 5 minutos. Asimismo, pues me gustaría sí leer la semblanza de la doctora Nuria, si me lo permiten. Y posteriormente pasaríamos a la segunda ronda. La doctora Nuria González es doctora en Derecho Internacional Privado por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una antigüedad de 25 años. Es coordinadora de la colección Opiniones Técnicas sobre el tema de relevancia nacional, cuya subserie Emergencia Sanitaria por el COVID-19 ha tenido un gran impacto durante la pandemia. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Participa en comisiones especiales y grupos de expertos, tanto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y en el Servicio Social Internacional en Holanda, Suiza y Suiza respectivamente, así como en diversos comités nacionales, dictaminadores y revisores del área relativa a las ciencias sociales. Es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asesora externa ad honorem de la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana, profesora de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades nacionales e internacionales. Ella es autora de 22 libros de propia autoría, coautoría también, y 40 libros coordinados y o compilados y más de 2 centenares de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, además de contar con diversos premios y reconocimientos. Doctora, entonces tendremos esta réplica de 3 a 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Adriana, y bienvenida de vuelta. Bueno, pues me hace feliz empezar yo porque así voy con el hilo conductor que acababa de dejar. Muchas gracias. Bueno, pues con esa segunda pregunta que nos planteaban los coordinadores en cuanto a debemos de pensar en rediseñar, modificar o mejorar los marcos jurídicos nacionales e internacionales para dar respuesta a las emergencias sanitarias futuras, bueno, pues para mí, y como les digo, cerrando las ideas que estaba pergeñando en la intervención anterior, en la actualidad pues hay una tendencia desde los órganos internacionales que gestan los instrumentos internacionales hacia, por lo menos, los que respectan al derecho internacional privado, por supuesto. Hay una tendencia hacia la redacción de instrumentos de soft law, de derecho flexible o suave, frente a los instrumentos de hard law, los convenios tradicionales de derecho, los llamados de derecho duro, ¿no? Ejemplo de ello, para mí, el más, digamos, representativo sería la Conferencia de la Haya de derecho internacional privado. La Conferencia de la Haya, después de haber creado y gestado convenios internacionales de derecho duro, dejarlo durante una primera etapa en la actualidad, para poder actualizar y dar seguimiento a una normativa que queda obsoleta y que no se puede reformar, se da la tarea de crear instrumentos de soft law. Cuando hablo de hard law, me refiero a los convenios, insisto, tradicionales, internacionales tradicionales, que una vez firmados y ratificados vinculan, obligan a los estados parte a las convenciones que no se pueden modificar, que la única posibilidad de adecuarlo, por ejemplo, al orden público interno internacional a la hora de firmarlo es establecer una cláusula declarativa o una reserva, pero que no admiten o no permiten modificación alguna y en donde la única posibilidad real de ponerlos al día es a través de la complementariedad con la elaboración de instrumentos internacionales de soft law. El soft law tiene una serie de características. Yo creo que las dos más importantes es, bueno, pues en primer lugar, la falta de poder de vinculación directa, y en segundo lugar, bueno, tiene para mí al menos una innegable influencia en el futuro desarrollo legislativo y su referencia en la actuación judicial. El hándicap o el desafío que se nos presenta es que si aquello que vincula no lo respetamos, aquello que no nos obliga o no nos vincula, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, yo soy una creyente ferviente de los instrumentos de soft law.
porque, por supuesto, no solamente tiene una labor de complementariedad y de actualización ante convenios internacionales estado hace 30, 40 años, 50 años, y que la realidad para la cual, digamos, se realizaron ya difiere sustancialmente. Entonces, bueno, la única manera de actualizar es a través de esta complementariedad con el soft law. Y en el derecho internacional privado y en el contexto de la pandemia, les puedo dar un listado realmente enorme de cuál es la función tan importante que está desarrollando el soft law. Hace un par de semanas entró en vigor los llamados principios de la Haya, y fue realmente un acto formidable porque realmente nos va a solventar muchas cuestiones desde el derecho internacional privado. Hay, por supuesto, guías de buenas prácticas en el contexto de la mediación, a tenor del artículo 13.1b que yo acabo de comentarle hace unos minutos. Hay guías prácticas en temas, digamos, de mediación familiar internacional, y en el contexto de la mediación, por supuesto, la guía sigue siendo parte fundamental. Hay leyes modelos, hay recomendaciones y conclusiones derivadas de las comisiones especiales que se dan para dar una puesta a práctica de esa normativa de Harlow, hay resoluciones, es decir, hay un listado de elementos del soft law que complementan perfectamente al Harlow. Y por supuesto, insisto, aterrizándolo al contexto de la pandemia, es fundamental. Por otra parte, desde el derecho internacional privado, tal y como ya adelanté, hay una tendencia a cooperar. Bueno, yo cuando hablo del contenido del derecho internacional privado, siempre hablo de cuatro sectores constitutivos del contenido. El primero de ellos, pues, es la competencia judicial, es decir, cuál es el juez nacional competente internacionalmente. El segundo es el derecho aplicable. El tercero es el talón de Aquiles, el más complejo quizá, porque es el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. Pero hay un cuarto pilar para mí, que es la cooperación. Y cooperar para mí es colaborar, y colaborar es confiar. En la actualidad, desde el derecho internacional privado, hay más convenios con un contenido de cooperación, donde se designan autoridades centrales desde su firma. Cada vez hay más redes judiciales en donde se comparte no solo el contenido y la práctica de la normativa en cuestión, sino que se establecen vínculos para auxiliarse en los casos que sus diferentes países presentan. Cooperación que va de la mano con esta anunciada proliferación de instrumentos de soft law. Normas de hard law y soft law, no como antagónicas, insisto, sino como complementarias ante la necesidad fundamentalmente de actualizar la normativa internacional ante una situación a veces de obsolescencia y ante situaciones de emergencias sanitarias como es esta pandemia. Entonces, bueno, la falta de confianza generada entre países se puede solventar perfectamente, y yo lo veo en la práctica, en una práctica prácticamente diaria, en donde las redes de jueces y las redes de mediadores a nivel internacional levantamos nuestros teléfonos o abrimos nuestro WhatsApp o nuestro Zoom para poder, obviamente, crear esta complementariedad a través de la cooperación, a través de la colaboración y a través de la confianza. Y por mi parte, ahora sí que cierro el ciclo de lo que yo les quería plantear esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nuria González. Seguiría el doctor Cruz. 3 minutos, máximo 5, por favor, doctor. Sí, gracias, Adriana. Bueno, pues a esta segunda pregunta, que me parece es muy sugerente, ¿no? O sea, ¿cómo avisoraríamos o cómo podríamos rediseñar nuestros sistemas nacionales enfrentando emergencias sanitarias futuras? Pues yo querría hablar esencialmente de que tendría que haber efectivamente después de esta pandemia un cambio institucional mayúsculo, ¿no? Entonces yo querría señalar tres líneas breves para poder explicar esta idea. A mí me parece que frente a la pandemia nos queda claro que el sistema internacional de derechos humanos, a pesar de la fragmentación, me parece que ha respondido de manera muy, muy coherente y muy sostenida, ¿no? O sea, me parece que una enseñanza que nos da el COVID es justamente
que los grandes modelos, los grandes órganos, las agencias de derechos humanos deben colaborar como lo hicieron durante el COVID, ¿no? Yo no había visto esta sistematicidad, esta participación tan coordinada, si se pudiera llamar de alguna manera, en la historia, digamos, reciente en el sistema internacional de derechos humanos, que tendría que referirme, por ejemplo, a los años 80, cuando el fenómeno de la desaparición forzada obligó, ¿no?, a órganos del sistema universal, de Naciones Unidas, del sistema regional, plantear respuestas efectivas y concretas. Entonces, yo sería esa una primera opción que yo vería. El sistema internacional debe colaborar como lo hizo ahora, ¿no?, hombro a hombro, de manera muy contundente. Mi segundo planteamiento sería realmente poder incidir en los cambios narrativos que tienen los derechos. O sea, me parece que una de las misiones del derecho internacional en general es poder ir incidiendo en las narrativas de los derechos. O sea, y a mí me parece que algo que nos da la pandemia y que situó, por ejemplo, de manera muy importante, es la palabra, por ejemplo, dignidad. Dignidad en el acceso a la salud, dignidad de vida en el confinamiento, dignidad en el empleo, dignidad en las condiciones de seguridad. Es decir, a mí me parece que algo que debemos seguir empujando todos y todas es efectivamente que estas narrativas que se pudieron mover, me parece que hay que continuar con ellas. Y finalmente, algo que pues, muy desde la parte que yo trabajo, que es la litigiosidad de derechos humanos, a mí me parece que la pandemia nos dio algo a todos los que trabajamos, que tenemos derechos humanos, y es pensar efectivamente que hay una litigiosidad efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. A mí me parece que toda esta perspectiva que abrió el COVID de procesos de discriminación, de desigualdades, son efectivos realmente hoy día en sistemas regionales, pero también en sistemas nacionales. Entonces, yo simplemente señalaría una sentencia que a mí me parece fundamental para todos los que trabajan Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es una sentencia de la Corte Interamericana de hace algunos años, que es la sentencia Poblete-Vilchis contra Chile de 2018, en donde por primera vez la Corte Interamericana hace efectivo el artículo 26 de la Convención Americana. Es decir, se hace efectivo en sede contenciosa los derechos económicos, sociales y culturales, en este caso la salud. Entonces me parece que la misión que tenemos para el futuro es efectivamente lograr imbuir estas narrativas del sistema internacional al ámbito nacional, ¿no? Ya lo platicaba Nuria en su experiencia como mediadora. Yo como capacitador, por ejemplo, de jueces, de personal judicial, me doy cuenta que gradualmente se le va perdiendo el miedo al sistema internacional. Y esto hay que continuarlo de esta manera. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Cruz. Por favor, su participación, doctora Virginia. Muchas gracias, maestra Adriana. Tuve un problema técnico y estoy conectada desde mi celular. ¿Me escuchan y me ven bien? Ok, perfecto. Bien, yo considero que definitivamente hay que repensar y rediseñar el marco normativo del derecho internacional, particularmente tratándose del funcionamiento de las organizaciones internacionales intergubernamentales, de las organizaciones internacionales de estados creadas al término de la Segunda Guerra Mundial. Retomaré algo que decía el doctor Velázquez en el inicio de su participación, que el derecho internacional es el más político de todos los derechos. Efectivamente, al término de la Segunda Guerra Mundial se crean cinco grandes organizaciones internacionales. La ONU en 1945, las dos instituciones hermanas de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 1947, la OTAN en 1949 y un poco más tarde se crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, el CIADI, en 1965. El objetivo de toda esta construcción, creación de organizaciones internacionales, era crear un entorno global en el que el superpoder o el superpoderío político, económico y militar de Estados Unidos podía mantenerse e inclusive florecer. A través de su participación en estas instituciones, Estados Unidos renunció al uso arbitrario de este superpoder con el fin de legitimar su hegemonía a través del respeto de normas jurídicas internacionales acordadas
adoptadas de común acuerdo. Entonces, todo el diseño jurídico institucional, sobre todo de estas 5 organizaciones internacionales, otorga derechos exorbitantes a Estados Unidos. Podemos verlo en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, el director del Banco Mundial siempre debe ser un estadounidense. Las cuotas de Estados Unidos en estas dos organizaciones le confieren un derecho de veto en los mecanismos de toma de decisiones. Podemos verlo también en la Organización Mundial del Comercio como heredera del GATT. Las negociaciones comerciales multilaterales se lograban gracias al liderazgo de Estados Unidos. Y hoy día este equilibrio de poderes en el ámbito de las relaciones internacionales ha cambiado radicalmente en tantos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay nuevos polos competidores de poder que reclaman que su voz sea escuchada en estas organizaciones internacionales intergubernamentales. Cuando su voz no es suficientemente escuchada, crean nuevas organizaciones regionales. Vemos, por ejemplo, que China y los BRICS crearon un nuevo banco de desarrollo a la iniciativa Chiang Mai para contrarrestar la influencia, las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la pandemia actual por COVID-19 no ha hecho más que exacerbar la crisis preexistente de las organizaciones internacionales de posguerra y todas estas grandes rivalidades políticas, geopolíticas, el derecho internacional desafortunadamente no se ha adaptado, no ha sabido adaptarse a estos cambios de poder en el ámbito de las relaciones internacionales, y esto ha privado de mucha eficacia el actuar de las organizaciones internacionales, decía el doctor Becerra, el actuar de la ONU, la parálisis en el Consejo de Seguridad, la no consideración de la pandemia por COVID-19 como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Esto quisiera agregar yo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguiría el turno al doctor Becerra Ramírez, por favor. 3 minutos, 5 máximo. Gracias. El micrófono, Manuel, no se escucha. El micrófono. Okay. Perdón, le decía yo, iniciaría precisamente con la última reflexión de la doctora Petrova. Precisamente yo soy un tanto pesimista en ese sentido. La pandemia precisamente ha puesto en manifestación un funcionamiento verdaderamente penoso por parte de la comunidad internacional. Yo les decía, mi punto de referencia es la solidaridad internacional, la cooperación internacional, y esto es terrible. Es una pena definitivamente que la comunidad internacional no haya podido precisamente desde la perspectiva más simple de repartir vacunas, por ejemplo. Y todavía vamos a ver una serie de fenómenos. Todavía no hemos medido, por ejemplo, el impacto económico en las diferentes en los diferentes estados. Eso le toca ver al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Muchos de los países van a estar en deuda y no hay una respuesta de la comunidad internacional. En ese sentido, soy un tanto pesimista, y viendo también en América Latina, si ustedes analizan la carta de la OEA, la OEA tiene grandes facultades para hacerle frente a una situación como esta en materia de salud. Sin embargo, no ha habido actuación. Lo que estamos viendo es precisamente se escuda en la cuestión de la política, que me parece que es importante también, pero no es esencial. A mí me parece que la parte fundamental es la cuestión de carácter económico. Si no damos una respuesta de carácter económico, que tiene que ver precisamente, y ahí vería también esta segunda parte de las preguntas, cuáles son las respuestas que se deben de dar a nivel interno. Si vemos, por ejemplo, la aplicación de las políticas neoliberales desde la década de los
de los 80. Veremos que la salud, inclusive la cuestión de los derechos humanos, se hicieron a un lado. Yo creo que el Estado debe de retomar como una de las funciones fundamentales las cuestiones de la salud. No tanto para de manera judiciable, sino como una política de Estado. En eso sí yo creo que estaría de acuerdo que hay que insistir que el Estado tiene una obligación de prestar funciones, me parece que básicas a la sociedad, que sería salud y educación mínimamente, y mover a la organización internacional en otra dirección. Una organización internacional de manera más distributiva y más justa. Y eso es lo que yo creo, como académicos tenemos que insistir en una modificación de la estructura internacional. No estoy muy de acuerdo con el soft law. El soft law es simplemente un paliativo. Necesitamos normas duras. Pero, en fin, esto daría para una discusión un poquito más amplia y mi tiempo se agotó. Muchísimas gracias, doctor Becerra. Adelante, por favor, con su participación, doctor Juan Carlos Elizarraraz. Velázquez Elizarraraz. A ver, muy bien, voy a tratar de ser puntual porque en la primera parte procuré dar respuesta a las dos preguntas, pero al tenor de lo que acaban de decir mis últimos dos colegas, evidentemente, Manuel y Virginia, evidentemente estamos ante un problema, una crisis estructural orgánica de toda la sociedad internacional. Y me llama mucho la atención la declaración que hizo ayer Anthony Fauci, el asesor del gobierno de Biden. Aquí lo voy a leer, es muy claro. Dice: la pandemia ha dejado en alto relieve las fallas de la sociedad internacional y de la propia sociedad estadounidense. El desmantelamiento prematuro de los sistemas de salud pública y la inobservancia de las normas en materia sanitaria. Millones de personas de color, ¿verdad?, desde el nacimiento, en relación con la disponibilidad de una dieta adecuada, el acceso muy limitado al derecho a la salud y una atención médica conveniente, y los efectos innegables del racismo y de una sociedad neoliberal y supremacista, ¿verdad?, extremadamente desigual. Esto no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo antier el asesor de salud del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y nada más, si me permiten, así a vuelo de pájaro, algunos de los grandes temas que hoy se abren, grandes desarrollos temáticos. Sin lugar a duda, el derecho internacional de la salud. Yo en lo personal me he estado aplicando mucho para trabajar sobre este tema. Cuestiones como el derecho internacional de la educación. Yo creo que el ámbito de la educación es uno de los que más cambios y más ajustes y más atención va a reclamar. Implicaciones de la pandemia en la gobernanza internacional y su regulación. El fortalecimiento de la diplomacia sanitaria y su marco regulatorio. Reformas a la organización internacional y a las regionales y en materia de salud y sus marcos jurídicos, constitutivos y reglamentarios. Actualización del derecho internacional laboral para atender problemas y situaciones graves como el desplazamiento de las mujeres de las fuentes del trabajo. Ayer declaró la Organización Internacional del Trabajo que hay un desplazamiento de la mano de obra femenina en el mundo grave, 70% en promedio respecto de los varones. Creación y regulación de mecanismos no privatizados y órganos facultades para enfrentar las pandemias y los desastres. COVAX no es Bill Gates y su fundación. COVAX ha fracasado porque es un mecanismo privatizado, ¿verdad? El marco Senda y todos estos instrumentos están limitados porque no están bien orientados a la prevención de desastres. Y el problema de la pandemia es verdaderamente un desastre. Sí. Diseño y actualización del derecho internacional de la propiedad intelectual. Creo que de esto ni cabe duda de que es una de las áreas que más sacudidas. Reajuste y regulación general del sistema de bursatilización de las grandes transnacionales farmacéuticas. Es el colmo lo que están haciendo las grandes transnacionales, bursatilizando todo el problema de las vacunas, ¿no?
basta con que hagan una declaración de determinado sentido para que caigan las acciones. O sea, esto debe de ser regulado a la brevedad. El derecho internacional de los derechos humanos, ya lo dijo Marco, lo han dicho ustedes, derechos de cuarta generación, tercera generación, no solo derecho a la vida, sino a la calidad de vida, al desarrollo sustentable. Hay que volver a revisar todas las bases convencionales, sino del derecho internacional del medio ambiente, ¿verdad? Darle un mayor alcance normativo, porque más que nada que el problema que estamos viviendo de la pandemia tiene como su origen una violación grave del equilibrio ambiental en todos sentidos, ¿no? Y yo en ese sentido sí me permito ser un fiel creyente del soft law. Yo creo que tiene un papel muy importante que jugar el derecho suave, aunque sí requerimos todavía, ¿verdad?, de normas de observancia obligatoria, ¿no? El problema del desmantelamiento de los esquemas estatales de salud pública y la regulación estatal e internacional de la privatización de la salud, ¿verdad? Ese es un problema que ya urge y se está atendiendo. Creación de regímenes internacionales completos, ya no organismos internacionales a la vieja usanza. Me permito volver a la teoría de los regímenes internacionales, ¿verdad? Es decir, conjuntos normativos de cooperación sobre materias concretas, medio ambiente, derechos humanos, salud, etcétera, ¿no? Necesitamos recuperar toda la parte de los códigos de conducta de las transnacionales, principalmente las químico-farmacéuticas, ¿verdad? La instalación de y ordenamiento de un sistema social de inmunológico integral a nivel nacional e internacional, regulación del ciberespacio, miren ustedes, para concluir, y la regulación de la delincuencia. La noticia más importante en estos últimos 3 días dice 7,000 ciberataques diarios a empresas en México, 85,000 ataques diarios en Estados Unidos y 80,000 ciberataques en la Unión Europea, según Avantika y otras fuentes de firmas internacionales. Durante la pandemia han aumentado los ciberdelitos en un 300%. Ese es un campo y una cuestión que urge atender fundamentalmente. Y sobre la desregulación de las patentes de las vacunas, hay un debate actualmente que hay que seguir entre la posición que comanda, entre otros, Estados Unidos, en el sentido de que se desregulen, es decir, se suspendan las protecciones a las patentes, o la otra propuesta que está comandando Angela Merkel, en el sentido de que no se toquen las reglas, pero sí se aumente la producción de vacunas, es decir, a través de la multiplicación de los acuerdos de licencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un abanico de grandes temas, grandes retos que pues urge comenzar a atacar y comenzar a trabajar. Y para ello insertarnos en redes académicas, de investigadores a nivel mundial, porque muchas personas estamos en la misma sintonía y con la misma preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesante participación, doctora Elisa Raraz. De hecho, justamente tenemos algunas preguntas que van justo en este sentido que usted comenta. Me voy a permitir leer algunas y ustedes tendrán 3 minutos para contestar las que ustedes consideren pertinentes. Una es, ¿cuál será la incidencia de las empresas transnacionales en el diseño e implementación del derecho internacional en materia de salud? Otra pregunta es, ¿sí consideran que se liberarán las patentes de las farmacéuticas de la vacuna del COVID de 2019? Otra es si consideran que hay posibilidades de que se configure un instrumento dedicado a las consecuencias que enfrentan niños, niñas y adolescentes en un contexto pospandemia. Otra pregunta es, ¿consideran que continúa el proceso de crisis por pandemia a nivel social y político? ¿Qué medidas jurídicas serían una opción para contrarrestar las fallas que hemos visto en los estados? Adelante, por favor. 2-3 minutos máximo. Yo me hago un lado, yo quisiera que mis colegas procedieran, creo que tienen los elementos. Yo escucho, por favor. No sé, Manuel, Virginia. Adriana, perdón, yo quisiera atender la pregunta sobre las empresas transnacionales en materia de salud.
Bien, las empresas transnacionales por el momento no se consideran como sujetos del derecho internacional y este ha sido uno de los más grandes debates en el ámbito internacional. Es decir, no hay normas vinculantes, normas de hard law del derecho internacional que impongan obligaciones a las empresas multinacionales. Solamente hay algunos estándares de soft law, pero el actuar de estas empresas ha sido verdaderamente desastroso para la protección de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho humano a la salud, a sus prácticas de explotación laboral, los ecocidios que han cometido. Y el problema es que los derechos internos de los estados no son suficientes para dar respuesta a estas actividades de las empresas transnacionales y muchas veces hay conflictos de leyes. Entonces, se ha pensado en la necesidad de crear, de adoptar un tratado internacional sobre la llamada responsabilidad social corporativa. Y en la actualidad se está negociando en la ONU un proyecto de tratado sobre empresas y derechos humanos. Hay grandes expectativas sobre este tratado. Desafortunadamente, la última versión del borrador todavía sigue considerando a los estados como sujetos de obligaciones y no directamente a las empresas. Pero yo pienso que la actual pandemia por COVID-19 debería modificar el alcance de las negociaciones de este Tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos y debería revolucionar el derecho internacional al considerar que las empresas multinacionales sí tienen la obligación de proteger los derechos humanos y de promover el respeto del derecho humano a la salud de la población afectada por sus proyectos y actividades económicas. Esa sería la esperanza que yo veo de obligar a las empresas a proteger la salud. Muchas gracias. Quiero tratar de contestar la pregunta que se hace en relación con la liberación de las patentes. Bueno, esto lo mencioné un tanto en la Organización Mundial del Comercio. Hay una iniciativa de dos estados, Sudáfrica y la India. Con motivo de la pandemia, lo que se está proponiendo es que varias disposiciones de las normas en materia de propiedad intelectual sean suspendidas, entre ellas las cuestiones de las patentes, pero no solamente eso, sino derechos humanos, secretos industriales, etcétera, etcétera. Esta suspensión debería de ser temporal, y eso es lo que se estaba discutiendo, una suspensión de carácter temporal mientras se aplaca la pandemia. Pero esto no lo aceptaron los países, fundamentalmente Europa, en sus inicios los Estados Unidos. Ahora les digo, hay cierta posibilidad de que se acepte la propuesta ya con la posición de los Estados Unidos, aunque con la reticencia de Alemania, de la señora Merkel. Pero esto no es suficiente. Y ahí entran las empresas transnacionales. Están detrás de todo esto. Hay 5 empresas transnacionales que tienen vacunas. Tomemos en cuenta que esas vacunas son para inocular a 7,000 millones. Supongamos que no todos se van, los niños quedan fuera, pero digamos unos 6,000 millones de habitantes necesitan inocularse. Hay incapacidad de producción. Y no quieren las empresas transnacionales precisamente liberar las patentes porque eso significaría crearles competencia. Quieren ganar solamente. Ahí está donde yo digo, está la cuestión de carácter económico y por supuesto la cuestión de carácter moral y de derechos humanos. Mientras eso no cambie, y eso sucede en otras áreas, por ejemplo, las transnacionales de la comunicación, es impresionante, son las únicas que han ganado en este momento, como lo sabemos, son las únicas que han tenido ganancias excesivas. Yo creo que en ese sentido es necesaria una reformulación de la organización internacional donde existan mayores equilibrios de carácter económico. Mientras nos acercamos a situaciones pandémicas o puede ser de cataclismos de medio ambiente. Muchas gracias, doctor Becerra. Doctora Nuria, si gusta hacer algún comentario, o el doctor Mario, adelante. No, estaba buscando yo las preguntas en nuestro chat, pero ya me di cuenta que no era nuestro chat. Entonces, no sé si había alguna pregunta en concreto para mí. Perdón, Adriana.
Las hicimos abiertas, doctora, sobre si existe algún tipo de, por ejemplo, si existe algún tipo de medidas jurídicas que serían una opción para contrarrestar las fallas que ha tenido el Estado, por ejemplo. También preguntamos si pudiera existir un instrumento dedicado a las consecuencias a las que enfrentan niños, niños y adolescentes en un contexto post-pandemia. Uno en concreto, obviamente, no hay instrumentos. Como acabo de perfilar, sí ha habido, digamos, mucha actividad, y también Mario hacía hincapié en eso. Ha habido mucha actividad, digamos, de diferentes organismos internacionales, tanto de los foros de codificación regionales como universales, en implementar y tratar, digamos, de alguna manera regular ciertas, digamos, parcelas, desde el SOFLO, desde el derecho suave, o flexible, ¿no? Pero no digamos desde el derecho duro, ¿no? Ese que Manuel Becerra decía, y que tiene mucha razón, de que para solventar ciertas cuestiones se necesita un derecho más fuerte, más contundente, aquel que obliga, ¿no? Pero bueno, yo sigo insistiendo en la complementariedad. Uno no quita el otro, obviamente, ¿no? Sino que son complementarios, porque es la única manera de actuar, que actualizar, y sobre todo de procurar visualizar una situación inminente, urgente, que se necesita atender, como es el caso, obviamente, de la pandemia en la que estamos imbuidos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la inercia de la comunidad internacional, desde el derecho internacional privado y desde el derecho internacional de los derechos humanos de la misma manera. Vamos, no creo que Mario me deje, digamos, mentir en este sentido, ¿no? Otra cuestión diferente desde el derecho internacional público, que se cuecen las habas, perdón por la llaneza de la expresión, de otra manera, ¿no? Porque están interviniendo estados y, bueno, toda esta cuestión de geopolítica económica que mueve las grandes corporaciones y los estados entre sí, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Nuria. Adelante, doctor Mario, por favor. Gracias, Adriana. Bueno, yo, es que salen tantos temas. A mí me parece que una cuestión que es fundamental reconocer con todo esto de la pandemia a nivel interno, y creo que el doctor Manuel también ya lo comentaba, y varios de mis colegas, es que hay un problema estructural de los estados, ¿no es cierto? O sea, en México, como en muchos países de América Latina, sí existe la buena salud, pero hay que pagarla. Sí existe la buena educación, pero hay que pagarla. A mí sí me parece que en la pandemia nos lleva a repensar claramente los pivotes sobre los que está asentado el Estado mexicano, y por eso yo empujo mucho esta iniciativa de que se visibilice la importancia de los litigios en materia de salud, por ejemplo. Entonces, a la pregunta de si efectivamente tendría que haber un marco jurídico pospandemia, a mí me parece que, al menos de lo que tenemos en este momento, hay claridad que en materia de salud hay dos obligaciones del Estado que no se pueden echar a la basura. Uno es que el Estado mexicano debe establecer medidas progresivas para establecer un sistema adecuado de salud. El año pasado, el presidente de la República lo dijo con bombos y platillos. En mayo de 2020, se modificó el artículo 4 constitucional y se estableció un sistema de salud. Entonces, ahí hay una obligación del Estado, y hay que seguirle la pista, y si no, hay que reclamarle al Estado que no hay medidas progresivas. Y segundo, que es algo que viene muy del sistema internacional de derechos humanos, el Estado mexicano debe establecer medidas de carácter inmediato en el ámbito de la salud. O sea, y por eso yo veo de manera optimista el panorama. Vamos a ver qué pasa en los próximos años, porque históricamente los estados han dicho: no tenemos presupuestos. Entonces, cuando tengamos presupuestos, tendremos mejores sistemas de salud, mejores sistemas de educación. Hoy día tenemos ya el estándar claramente identificado que tiene que haber medidas de carácter inmediato. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario. Pues no me queda nada más que sumarme a las felicitaciones que hemos recibido hacia esta mesa. Y bueno, agradecer a nuestros ponentes por su valioso tiempo y sus participaciones. Por supuesto, al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, a todos los que nos siguieron el día de hoy, los invitamos a participar en la mesa 3, Efectos de la Crisis Sanitaria en las Relaciones de Poder Global, que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles, a las 9 de la mañana, igual a través de las cuentas oficiales de Facebook del
del Centro de Relaciones Internacionales. Pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes. En verdad, un gusto estar con ustedes y compartir el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Por su participación. Nada más déjeme decir, tener su constancia el día de mañana, más tardar en sus correos electrónicos. Muchas gracias.